Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a un nuevo streaming de Wall Street Panda hoy por fin en horario de apertura americana que ya tenía ganas de poder estar a esta hora y un día más acompañados hoy de la mano de nuestro amigo Xavi ¿qué tal Chavi? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Panda? ¿Cuánto tiempo? Tío? Pues sí ya tocaba. Eh, hombre muchas gracias Stu FMZH por el follow también a eh, Chevy Air, que se acaba de, eh, de juntar también hace unos unos pocos minutos. Eh, gracias, Careto. Perdón, Carleto, eh, guión bajo m que también has dado follow. Eh, creo que fue ayer. Y al resto que yo ya os he saludado. Y nada, bienvenidos a todos al streaming de Wall Street Panda. Pues nada, déjame que ponga un momentito eh, las cuentas ya que estaban en simulado. Siempre se me abre en simulado para evitar accidentes al operar. Ay, estoy ahora en el otro workspace. Un segundito que me pongo. En el workspace de trading. Vale, me está cambiando ya. Vale, sí, ahora está cargando. Que me ha puesto en el workspace que he creado para la operativa de por la noche. Ya solamente con el Nasdaq y con. Y con el, el micro. Eh, pues nada, mientras eh, se va cargando de nuevo todo el workspace. Vamos a comentar eh, las eh, noticias que tenemos en el día de hoy. Xavi, ¿qué tenemos hoy de noticias? Pues hoy tenemos a las cuatro y media, ¿vale? Lo que es el petróleo gas reservas todo en general vale si sí, ya lo vemos aquí aquí me aparece ya sabéis a las tres y media porque es una hora menos en reino unido pero será a las cuatro y media horas de españa y a las cinco y media hasta aquí que en medio de la fed van a hablar y a las diez y media once y media hora españolas eh, dice aig de servicios eh, que está bien a, datos a las once y media de la noche con lo cual ya aquí ya no estamos y vamos a ver en cuestión de materias primas, pues lógicamente estarán los inventarios del petróleo que tenemos a las 4 y media, que voy a marcar enseguida. Eh, y ya, pues de materias primas no habría nada esta mañana. Pues venga. Así pues, 3 y media, 4 y media, 4 y media ya no estaré aquí. 3 y media que son en una hora, igual si me pilla, así que vamos a ver. Pues venga, los voy a marcar. Por si acaso, en el gráfico. Ahí, aquí. ¿Y por qué me he puesto? Ah, coño, claro, es sí que me, me había puesto. He cambiado aquí. Pues venga, vamos a empezar ya con el análisis premercado. Hoy entramos okay, ya. Que ¿Te, la, te la has cambiado por, al operar por la noche por la tarde es diferente? ¿qué ¿Quieres decir o qué? Sí, porque como el, 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 el workspace que utilizo cuando. opero hasta ahora, pues tengo eh, puesto el petróleo en una pantalla. El mini Nasdaq en otra pantalla. Y el oro, lo tengo en otra pantalla. Y luego tengo las órdenes en, en otra pantalla, la cuarta pantalla, digamos. Luego las otras dos, pues las utilizo tengo el, el lo de ninja, las operaciones que me aparecen ninja y en el otro tengo lo BS que es con el que gestiono la retransmisión. Entonces por la noche como solo pero el Nasdaq, únicamente tengo las dos pantallas de abajo con el Nasdaq y el, en la pantalla que sería del oro pues pongo el micro eh, y cierro el oro y el petróleo pues para que no me cargue tanto los gráficos y las superórdenes que están siempre pues aquí arriba. Dicho lo cual pues vamos a ver cómo estamos de todo, vamos a hacer un análisis rápido a ver... Cómo está el petróleo, que tras estas semanas de subida eh, parece que ahora está tomándose un respiro. Eh, comenzamos aquí el análisis rapidito antes de, de comenzar la sesión. Bueno, vemos que el petróleo, pues desde los mínimos que marcó en esta zona de aquí, de 73 dólares eh, a principios de octubre. Esto fue el 1 de octubre, o, bueno, 30 de septiembre. Eh, a partir de aquí, pues ha comenzado un rally que le ha llegado prácticamente hasta los 80, y el cual está ahora mismo, pues. Eh, Está eh, corrigiendo, ¿de acuerdo? Como bueno, ya vemos aquí. Vamos a ver a dónde ha corregido. Pues no ha llegado todavía siquiera al nivel del 38. Eh, Niveles importantes aquí de corrección: pues en el 38 prácticamente no tenemos nada, porque nos estamos viendo en terrenos ya prácticamente de máximos históricos o máximos de hace ya bastante, bastante tiempo. Con lo cual, el nivel de realmente de relevancia que tenemos eh, lo tendríamos. Bueno, uno, el retesteo de principio de octubre, que ya nos lo ha hecho aquí, con lo cual este diría que no tendría que volver a hacerlo. Eh, y si no, pues el retesteo siguiente que tenemos sería en torno al 50% de corrección de todo este impulso, que es donde vendría a retestear los máximos anteriores, ¿de acuerdo? En el nivel de los 76,50 más o menos, que sería esta zona de aquí. Es factible que, que venga a esta zona, ¿de acuerdo? Para retestear estos máximos rotos que no se han testeado todavía. En cualquier caso, pues tendremos que confirmar que el precio pues quiere realmente llegar a esta zona, ¿de acuerdo? Eh, de momento parece que sí puede tener intenciones. Vemos aquí los máximos estos, bueno, los tenemos ahí. Eh, el precio pues rompió esta zona, no la ha vuelto a retestear y parece pues que el precio está cayendo. Y si primero se tendrá que parar lógicamente en esta zona de soporte que tenemos aquí, que la vamos a marcar en torno a los 77,50, ¿de acuerdo? Y en, cosa, y en caso de... Eh, de que desaparezca, como acaba de desaparecer. A ver, un segundito. Ahí está. Eh, tendría que retestar esta zona. Y en caso de romper, entonces así, se nos queda la vía libre para ir a buscar los 76,50. En cualquier caso, eh, esto no tiene por qué ser exacto. Que perfectamente podría irse arriba. Yo, de momento, aquí no voy a entrar en largo, puesto que preferiría que venga a retestar una zona relevante antes de seguir subiendo. En el caso que esto pues no ocurra, se quede ya para arriba, pues eh, me esperaría a correcciones por encima de zona antes de plantearme un largo es decir, no plantearía ningún largo a no ser que ya me esté rompiendo los 78,41 y a partir de esta zona me haga alguna, algún retroceso que me indique que el precio ya ha acabado de caer de momento veremos a ver qué hace eh, me plantearía únicamente cortos si ya vamos por debajo de los 77,90 básicamente que, que perdamos los 78 o largos eh, que ya recuperemos los 78 con prácticamente 45 50 eh, voy a mirar de tema de superorden en el precio ahora mismo del petróleo. Tenemos el precio por debajo de, del precio. Tenemos una orden de 54.000 contratos. Perdón, aquí la tenemos. 54.000 contratos en los 77,10. Así que, bueno, eso le da más fuerza a la posibilidad que el precio quiera venir a retestear esta zona. de acuerdo Hay muchísimos contratos esperando en ese nivel. En los 77,10, que de hecho los voy a marcar. Porque considero que esa zona puede ser muy interesante para que el precio reteste. Eh, vamos a ver aquí, ahí está. Y le voy a poner en el color de las superórdenes para tener claro qué es. Eh, vamos a ver. Aplicar. Ok. Venga, perfecto. Pues ahí lo tenemos ya. Eh, vamos a ver rápidamente el oro, a ver qué ha hecho. El oro ha hecho una operación, ahora la voy a mostrar en la cuenta de Swing. Eh, a ver que la tengo por aquí abierta. Ya la he cerrado, ¿de acuerdo? Me había protegido eh, por llegar por a la zona. Había puesto el precio. El precio, pues, al tras dilatar, o sea, me ha sacado de la oposición. Y básicamente sería esta por de aquí. La he abierto. Esto era, bueno, aquí lo pone eh, a las 12.17 de La mañana, ¿de acuerdo? Y la ha cerrado a la 1.23, hora de Reino Unido, o sea, una hora más tarde en España. Aquí está la entrada por rotura de este máximo anterior y la salida es aquí en esta otra flecha. No sé si se ve bien, si, a ver si puedo ampliarlo para que sea un poco mejor. Esta es la flecha de entrada. Esta salida aquí me ha puesto por debajo. De una vela en, en gráfico de un minuto. Y el precio pues tras esta subida ha retestado esta zona. Me ha sacado. Y a partir de ahí ha hecho un impulso que no ha podido subir para arriba. Y ha empezado a caer. ¿De acuerdo? Que es lo que vemos aquí en el gráfico del oro. Que tras llegada a la zona del de pivot point pues el precio pues ha, lo ha dilatado. Y a partir de ahí pues ha empezado a caer. ¿Hasta dónde? Pues vamos a ver eh, qué tenemos aquí. El precio ahora mismo que está bastante lateralizado en esta zona. Eh, esto ahora mismo está bastante lateral. No me atendería a decir realmente... Una, una tendencia clara, no sé que me rompa ya por esta zona de aquí, que eso sería la confirmación de que el precio nos hace un hombro cabeza a hombro. Tenemos un hombro, cabeza, y aquí la rotura para arriba ya nos confirmaría el otro hombro. Con lo cual, eh, Bueno, me plantearía largos. Creo que ya a partir de los 17.65. Que me rompa este máximo de aquí. Eh, a partir de ahí, pues quizás me plantearía largos con más tranquilidad. Eso significa que ahora no podamos hacer ninguna operación, porque lógicamente en 5 minutos. Eh, hay rango suficiente, lo que pasa es que en 5 minutos no hay clara ahora mismo una tendencia. Así que esperaría que esta corrección llegue a una zona relevante y a partir de ahí, pues, me plantearía ver alguna cosa. De momento no tengo claro aquí eh, hacia dónde se quiere ir el precio, porque estamos en medio de máximos y de mínimos. Así que aumento el oro ahora mismo, pues, hasta que no finalice esta corrección o vea algo más claro, pues no voy a tocar nada. Y finalmente vámonos rápidamente al Nasdaq, que al final es el que interesa, eh, a ver qué ha hecho en, lo, en el día de hoy. Pues el Nasdaq vemos que tras esta, esta zona de retesteo que estaba haciendo ayer por la noche, que esto fue lo que intentábamos ayer operar, eh, recordamos que ayer pues decíamos que estábamos en, llegando a esta zona de, de resistencia, el precio no acaba de tirar. Pero eh, tampoco tiró del todo cuando estábamos, estábamos justo aquí. Ya acabó de hacer la rotura luego a las 9 de la noche, lógicamente ya no estaba aquí delante. Pero bueno, hicimos un par de operaciones decentes en el, en el Nasdaq ayer, salimos en positivo, así que no, no hay queja. Siendo la hora que era, que es una hora muy mala para operar, no me voy a quejar. Eh, vale, ¿qué tenemos aquí? Pues tras eh, la llegada a esta zona de, de soporte, de resistencia, perdón, el precio ha sido rechazado, nos ha roto este suelo, no, no ha logrado alcanzar los mínimos de, de antes de ayer. ¿De acuerdo? Pero no descarto que lo haga, puesto que el precio tras este impulso bajista no está haciendo una corrección totalmente proporcional, de momento eh, corrección a la zona de soporte que hará es resistencia. Y a partir de aquí veremos ahora la apertura si el precio quiere seguir para abajo, ¿de acuerdo? En caso de, de que nos muestre que efectivamente quiere ir para abajo, podríamos plantearnos eh, como objetivo la zona de el mínimo que ha hecho esta mañana de los 419, o directamente la zona de los mínimos de antes de ayer, de los 14.366, que parece que está aquí al lado, pero. Hasta aquí abajo tenemos 2.565 dólares, ¿de acuerdo? Es una brutalidad. Y el otro objetivo que también parecía que estaba muy, muy cerquita, está a 1.565 dólares, ¿de acuerdo? O sea que hay un recorrido eh, bastante grande. Vamos a ver en 5 minutos. Acaba de abrir el mercado ahora mismo. En este instante abre el mercado. Eh, pues nada, vamos a ver aquí eh, cómo se mueve el precio. momento, vamos a ver aquí claramente el soporte, perdón, el pullback. La tenemos aquí bastante bastante claro veremos a ver esta esta siguiente este sin impulso hasta donde quiere llegar esperamos a ver en la apertura lógicamente no vamos a hacer nada ya que el precio puede dilatar donde quiera antes de, de tomar alguna 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 dirección es una vera porque esto para cortos lógicamente no me planteo ni un corto salvo que rompa el mínimo de esta vela de acuerdo a la apertura veremos a ver eh, tras estos minutos qué ocurre. Pues dicho esto, por cierto, no he comentado que la operación del oro que he hecho han sido 150 dólares de beneficio. Eh, la de la cuenta de Swing, eh, creo que se ve aquí abajo, ¿de acuerdo? Aquí está, Profit 150, 150, 60. Y a partir de ahí, pues ya veremos a ver qué, qué podemos hacer. Pues venga, esto cerrado. De momento, la cuenta de Swing, creo que de momento lo voy a cerrar para que no me ocupe esto tanta memoria. Y nada, solamente me faltará eh, marcarme las noticias, que no se me olviden de una hora, justa sí. Vale, pues ahí media me las marco. Y nada, pues eh, los que vaya llegando, pues muy bienvenidos a todos. Eh, a ver qué tal se nos da esta sesión de hoy. Y nada, eh, a ver qué tal. Vale, eh, tema: nuevo formato. Bueno, no, no es nuevo formato, es un formato reciclado. Que quiero hacer a partir de ahora, básicamente. Eh, lo que estamos haciendo con EcoChave, que es lo que hemos estado haciendo desde el principio cuando Chave y yo veníamos. Eh, va a tener nombre propio y se va a llamar Operando con, ¿vale? Operando en este caso, pues Operando con Xavi, que es hoy vamos a hacerlo oficialmente el primer episodio de Operando con. Bueno, está subiendo esto ahora bastante chulo, vamos a ver qué ocurre aquí. De momento no voy a hacer nada de momento en esos primeros minutos porque ya sabemos que la volatilidad puede ser un poco loca. Entonces la idea es la siguiente: la idea es, pues cada cierto tiempo, cada vez que alguien quiera entrar, pues ir trayendo traders. Eh, diferentes traders que vengan a operar eh, como está haciendo Xavi que opera también con nosotros mientras estamos haciendo el streaming eh, Entonces compartir su pantalla para que veamos exactamente dónde entra, cuando entra, no sé qué eh, Joder, qué lástima cómo se está yendo el Nash de acá ahora no nos ha dado entrada, con lo cual eh, que no nos, que nos eh, coja la prisa que ya si tenemos que entrar en algún momento será cuando veamos alguna entrada, no por el que estar perdiéndonos este mechón de aquí que en cualquier caso pues no nos había dado entrada todavía entonces, eh, la idea es que vayan viniendo traders, eh, hacer una sesión de trading con ellos, eh, en las cuales pues, cada uno pues, explica un poco la manera en que opera, ver cómo ve el mercado Y pues hacer un poco lo que sería un trading floor eh, virtual, pues con diferentes invitados, de acuerdo, de momento, aparte de Xavi eh, Muy buenas tardes, Oski398, muy buenas tardes también para ti De momento Xavi, como digo, es el primer invitado y en principio va a haber tres más, que ya me han dicho, tres, cuatro más que ya me han dicho que sí también así que ya es cuestión de poder eh, juntarnos poder coordinarlo y poder grabarlo para bueno para poder quedar para hacerlo del tema de, del streaming la grabación etcétera ya iré diciendo fechas eh, muy seguramente eh, el no creo que sea en directo más que nada porque eh, hay personas que no tienen de las que van a mí no tienen experiencia con esto del streaming e igual no se sienten muy cómodos con lo cual la opción será grabarlo eh, eh, todo en, en lo que es la operativa y quizá pues una vez eh, esté ya grabado, editarlo para que quede así un poco bonito y pues nada, mostrar precio. ¿Qué, te parece bien? Sí, pues venga, pues lo ponemos, ¿vale? A mí ya veis que me da, me da igual porque gane o pierda, lo estoy mostrando cada día aquí, pero entiende que hay gente pues que no está tan acostumbrada a estar en streaming, a estar con los comentarios y tal y prefieren operar pues tranquilamente dos personas, ¿vale? Pero... En plan, graba todo lo que pase, ningún problema, pero prefiero estar tranquilo. Luego, ya cuando acabemos, pues lo, lo cuelgas o lo que sea. Lo cual, dependiendo del trader que venga, pues respeto totalmente su opinión o su preferencia y haré en concorde lo que se sienta más cómodo a esa persona, ¿de acuerdo? Eh, que si la persona pues quiere hacerlo en directo directamente, pues también será, ¿de acuerdo? O sea, pero en principio no sé si será directo, simplemente, pues una vez esté hecho, eh, pues coloco el vídeo cuando esté finalizado, como hago en YouTube, pero bueno, básicamente sin la parte de Twitch. Ya veremos a ver cómo se hace. De momento está todo ahí un poco en el aire. Pues eso es todo. Así que, Xavi, felicidades. Bienvenido a Operando con. Hoy, Operando con Xavi eh, Que bueno, básicamente es lo mismo que hemos estado haciendo desde el primer día. Sí, lo único que cuando lo sepas seguro, para decirlo, comentarlo, oye, mañana o pasado mañana, ¿sabes? Estará tal. No me y sí lo. abajo, Luego abajo lo pones eh, trading en directo. Lo que tienes puesto a hoy, sí. trading en directo, pues lo tienes que cambiar y poner operando con. ¿Sabes? Sí, 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 claro, no sí. El, la miniatura y todo va a ser diferente para diferenciar el, el formato. O sea, claro. De hecho, lo estaba haciendo antes que lo vas a no a tiempo, lo dejamos de hacer. Digo, bueno, si igual, hasta que no cuelgue el vídeo en YouTube, no me hace falta la miniatura. Eh, así que ya la haré luego tranquilamente y haré algún diseñito de estos guarros que hago y ya pondré bueno, lo que pero, sea. Pero es una masa más, la verdad es que está bien, tío. Sí, también por cambiar y sobre todo pues por ver también... Eh, diferentes maneras de operar, traer gente pues que sea más o menos conocida pues también mola ver, por bueno, muchos hemos visto a muchos traders o hemos escuchado hablar de muchos traders, eh, pero no siempre hemos visto cómo operan, entonces es una manera también pues de conocer eh, esa parte de, de, muy interesante de, de cada trader eh, y con los que he hablado lógicamente eh, no son en plan las subestrías pero son conocidos, vale, en los que con los que he hablado ¿Saben? No son, no son, no son bestia, son gente que a mí parecen estrellas alucinantes, pero que quiero decir, no son, no son los más mediáticos que todos vemos en la cuenta de Instagram, ahí eh, con sus mega cuentas de Instagram, ni mucho menos. Es gente que, a la que he conocido, que me parece que es honesta, que son buenos traders y que me parece muy interesante lo que pueden aportar. Hombre, es que cuando pilles a un de esto de Instagram o un, un, un bestiaja de estos, tío, no veas, eh. Te sube el canal que flipas. Sí, no, sí, o, lógicamente, joder, ojalá, bienvenido sea cualquiera eh, lógicamente, si a mí el día, yo qué sé, no sé, no, no se me ocurre alguien decir un nombre, pero yo qué sé, a ver, eh, yo, yo sé por ejemplo. Si mañana me dice Jose Barran que le gustaría venir a operar en directo conmigo, pues lógicamente, yo encantado. Eh, independientemente de las opiniones que la gente pueda tener, hay que decir que eh, el hombre es conocido y es un trade famoso y, joder, lógicamente está situado en, en la escala del trading, si es que existe alguna, está situado mucho más arriba que yo, con lo cual eh, estaría encantado, pues, que él o, yo que sé, pues, no sabría decir ahora, yo qué sé, Borja, tuve por ejemplo, o, o Lorenzo, si quisieran venir a operar aquí en directo un día conmigo, pues yo encantado. Y, y del mismo modo, o sea son gente que hoy por hoy se dedican al trading, son gente, pues, que son conocidas y que lógicamente son más conocidas que yo. Y yo estaría, pues, encantado de que cualquiera de ellos, pues, quisiera también venir a, al al programa lógicamente eh, de momento pues son gente que eh, ya os digo yo que tengo la suerte de conocer no son tan no tienen tantos seguidores instagram pero eh, si so, so, vienen los con los que he hablado son gente que conoceréis muchos de vosotros de acuerdo Perfecto, claro y no sea. voy a decir nada más porque si no luego se gafa <laughs> vale, eh... vale. <laughs> Mira, dice Osqui que... Eh, mira, Paco dice... Hombre, Paco, <laughs> Paco, te estoy tres veces. Eh, Paco dice que, que, que ¿qué pasa, Xavi? Eh, y Osqui dice Di que sí, eh, sea mejor o peor a ojos de X, eh, siempre se puede aportar. Pues sí, desde luego. Pues nada, de momento aquí que no he podido hacer nada, aquí va a hacer que ya vamos a tener que, vamos a tener que replantearnos eh, las entradas, puesto que este, este escenario pues, ha quedado invalidado. Y ahora tenemos otro escenario, que es el hecho de que el precio, pues como vemos, ha roto zona. Se nos ha venido a la parte alta de este rango lateral que teníamos aquí. Y a partir de aquí, pues vamos a ver si el precio quiere romperlo o eh, quiere quedarse abajo. Bueno, pero se ha comido toda la bajada que de esta mañana, ¿eh? Igual que el DAX. El DAX ha sido... Brutal. Bueno, no te creas. A ver, ha corregido, y si ahora tenido un FIBO de lo que es el día de hoy, seguramente ha corregido un 61% de FIBO todo, toda esta caída, ¿eh? Ah, espérate, calla, calla, calla. Estoy mirando que no, que sí, sí. Perdona, que estaba, estaba mirando a la hora que no es, coño. Desde de, la caída que ha caído desde las 9 de la mañana. Efectivamente ha sido una vuelta completa y ha recuperado otra vez la zona. O sea, entonces ahora eh, lógicamente aquí el largo ahora mismo no puedo entrar. Necesito que me rompa, pero que me dé una oportunidad de entrar porque aquí desde luego no me la ha dado. Entrar aquí en, tras esta rotura eh, ya no puedo porque el stop me queda Lejísimo, Entonces aquí no no puedo hacer nada. El stop aquí mirar. Son 1080 dólares, entonces aquí no pondrán ni de coña ¿Entrar con un micro? Pues eso sería una opción, pero cuando está tan 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 lejos Yo prefiero esperarme alguna corrección Ahora parece que se está espalhando un poco el oro Lo tengo en 5 minutos pero de momento pues Como está ahí algo lo garrote tampoco veo nada Y lo que sí tenemos es que el petróleo ha llegado a la primera zona De los 67 ,50. Aquí lo tenemos De momento sin habernos dado entrada Porque como vemos aquí no ha habido tampoco Ninguna entrada clara ha ido cayendo bastante volumen en toda hora. Entonces vamos a ver. El petróleo, pues lógicamente voy a poner aquí eh, las tres y media. ¿Dónde estás? Tres y media. Que no se olvide. A ver. <coughs> Mira, Samu dice, hombre, espanda en apertura, sí, hoy hoy toca apertura Yo he podido trabajar desde casa Así que he aprovechado para estar por aquí hasta ahora eh, A ver qué tal, hoy lógicamente Pues haré apertura No voy a hacer El cierre de mercado como estos días Esto, no Me estoy pegando en todos lados La. Lo esto de la hora, joder, el Nasdaq sigue para arriba rompiendo zona ahora Acaba de romper el pivot Point y voy a esperar a ver si me da alguna, alguna entrada. Ha muchísimo volumen en el Nasdaq en estas dos velas. Eh, vamos a ver si da alguna. Qué lástima, porque aquí esto ha sido una, una tirada espectacular. Aquí podría haber sido un poco más agresivo y entrar eh, cuando me ha tocado la, la media móvil. Pero en este escenario, eh, lo que estamos viendo era un posible pullback para seguir cayendo. Con lo cual, aquí el largo no estaba dentro de nuestros planes. A partir de que vuelva a recuperar zona así. Lógicamente aquí no da ninguna entrada, no puedo entrarle. Entonces ahora habrá que esperar a ver si el precio pues quiere retestear un poco hasta una zona que podamos meternos o ver si eh, ha dilatado para irse otra vez para abajo. Muchísimo, muchísimo volumen, con lo cual, eh, cuidadito aquí. <coughs> Sobre todo si tras este volumazo el precio ya no quiere seguir, no quiere seguir subiendo, ¿vale? Eso sería peligroso, vamos a ver qué, qué ocurre. Voy a pasarme a un minuto, de momento aquí es que no, no tengo ninguna entrada, me voy a esperar. A ver. aquí hubiera podido entrar en un minuto. Pero en 5 no había nada. Pues nada. Vamos a ver. El oro ahora parece que quiere intentar. Seguir. Se lo tenemos ahora en otra zona. Ha llegado justo al pivot point. Con lo cual ahí. Mala zona para plantearse una entrada. Tengo que. Está, ha llegado justo al pivot point. Aquí parece que está dando la vuelta. Aquí ahora mismo... Me gustaría, pues igual, intentarle un largo eh, por, por apoyo en la media móvil, por el poco volumen que hay en esta caída, pero me preocupa un poco este pivot point. Entonces, tenía que ser un ratio que realmente el riesgo fuese muy, muy pequeñito para que me interesase. Ahora mismo no lo, no lo es. Aquí sí, un ratio 1-1 para un posible target de 90 dólares, pero no es lo ideal. Entonces, ¿para qué voy a gastar un cartucho en algo que veo que no está siendo lo ideal? Y menos cuando está ahora dilatando, así que fuera. He eh, vivo, además ha quedado bastante rezagadillo, me voy a esperar a ver algo un, po, un poquito mejor. ¿Tú estás en algo, Xavi? ¿Qué eh, cuentas que estás eh, posicionado esta, esta mañana? Eh, la que te he enseñado ya las ya las cerré. Bueno, cuenta aquí a, a la audiencia que, que has hecho. Las que tenía ayer abiertas en corto, pues al mediodía las ha cerrado. Uh -huh. Las dos que tenía, el petróleo y las del Nasdaq, como te he enseñado. Sí. Y luego me ha dado entrada, luego te lo enseñaré si quieres porque no te lo puedo enseñar ahora. Eh, a las doce y media estoy largo en el Nasdaq en 14470,9. mil eh, con Vamos a ponerlo aquí, catorce mil... con luego te lo enseño. 470,9, que... con coño, pero en corto estás. No, no, en largo. Ah, vale, Yo te iba a decir, joder, pues está no, no, estás en ahí también, cuatrocientos con nueve. Entonces me voy a poner más o menos por aquí, espérate, ¿dónde estaba esto? A te, lo enseño, te lo enseño por WhatsApp para que veas que es verdad, para que lo no, no, a ver, a ver si, si, no, si, no te, si ya te creo. Vale, sí, pues aquí no lo puedo enseñar porque no Porque no puedo, vamos, porque no es mi Twitch. A ver, si, pero si quieres, lo puedo enseñar yo. Si tú quieres, lo pongo en, en el streaming. Me ha dicho 14.479. 70,9. Ah, 70,9, con pues más todavía. Bueno, igual un día esto a ti no, ¿eh? Espérate. Eh, 70. Bueno, 71, para que se entienda, para que no lo líemos tanto. Más o menos ahí. Pues pongamos que ha sido más o menos ahí. Ahí está. Más o menos, pues en esa vela, digamos. Vale, pues nada, buena entrada ahí. Vemos ahí que ha entrado Xavi aquí y ahí está la posición, a ver dónde voy a abrir esto, eh, que no se vea me pues ahí la momento ahí ahí A ver estoy abriendo WhatsApp desde otra ventana pero A ver que no se me cambie antes de tiempo Que no vayan a ver las fotos desnudas que me envía sabes uh -huh. Que justo ya te digo, ha tocado el pivot point justo ha sí. dado señal, ya sabes. Uh -huh. Y venga, para adelante como ayer. Vale, el petróleo ha llegado justo ya a la primera zona de soporte. De momento nada. hoy esto ya se nota que tengo tres gráficos puestos hoy, ¿eh? esto ya le cuesta más tirar. ¿Tienes puesto el Nasdaq, eh? Sí, sí. Estoy intentando abrir el WhatsApp, pero está esto que está más colgado con un fuet. Oye, que algunos no sabrá lo que es un fuet. Es como un chorizo. Eh, fuet es chorizo en catalán. A ver, Casi. A ver. Vale, a ver, esto lo voy a poner. Esto tengo puesto el Nasdaq. Vale. Tienes puesto el Nasdaq, sí. Pero imagino que se vea la foto pero que no se vea mis conversaciones de WhatsApp. Vale, pues. Ahí está. La apertura de Xavi. Eh... Ahí está. 14.479 y actual en 14.600. Bueno, ahora está en 14.615. Pero bueno, buena buena entrada, buena entrada. Ahí está. Y fuera. Listo. Pues nada, a ver. Ahora parece que el Nasdaq empieza a hacer un poco de corrección a la zona de, el, la, del soporte. Vamos a ver si bajase un poquito más que me pudiese de entrada. De momento, esta correccióncita aquí de momento no, no la voy a tomar porque. No me ha hecho realmente una corrección, un poco en condiciones. Y lo que estáis ya echándole ojo es al petróleo, que ya está en la zona de, de soporte. Vamos a ver si a partir de aquí quiere subir. Lo que me preocupa es que quiera seguir para abajo porque la superorden sigue por ahí abajo. Vamos a ver, porque parece que se ha cargado incluso más. Ahí. Eh, ¿Dónde está? Vale. Tenemos, mira, eh, joder, hago más rápido. En el nivel que teníamos puesto antes, 77,10 creo que era. ¿Tienes el Nasdaq? Eh? Sí, eh, sí, sí, sí. 77,10. Aquí eh, son 57.800 eh, 57, contratos en los 77,10. ¿Vale? Se han cargado un poquito más de contratos, así que igual nos dilata, están en 56. Igual se nos quiere ir un poco más abajo. Vamos a ver... A ver qué hace el precio y a partir de ahí pues decidimos saber hacia dónde podemos plantearnos la operación de aumento eh, justo donde está estamos ahora mismo apoyados en el soporte de acuerdo aquí tenemos la superorden y entonces vamos a ver si nos hace un pullback a la media de móvil que quiera seguir bajando en eh, caso de bajar a ver ahora mismo que tengo no tendría ninguna cosa más abajo que me pudiese molestar y a ver que esto se me está volando un poco voy a cerrar aquí tengo el Chrome fuera. Venga. Ya, definitivamente con el Skype se nota ¿eh? que. Skype y streaming. ¿Se te nota estos días, eh? No, no, o sea, cuando estoy operando solo va, va bien. Es cuando ahora que estoy con el Skype parece que va un poquito más lento. Vale, pues aquí. Eh, 46, si sí podría entrar. el Stop Market. Order submitted. Vale. Entonces, vamos a mirar... Me acabo de entrar... Corto el petróleo. Eh, corto el petróleo por rotura de la zona de soporte. Eh, vamos a ver. Venga. a ver. Esto vamos a ponerlo justo por debajo de ese máximo anterior. Eh, coño, déjame ponerlo bien ahí. No está muy bien puesto esto, creo, pero bueno, de momento vamos a dejarlo ahí. Eh, superorden la tenemos ahí. A ver, voy a cerrar un poco de gráfico porque aquí esto me, se me está yendo un poco lento eh, de momento cierro de una hora eh, a ver, eh, voy a poner aquí otra cosa que no se me cargue tanto el level 2 es que creo que lo que se me está cargando tanto es el level 2 y hace que se me retrase todo, entonces voy a poner aquí algo que no haya nada un momento, mira, voy a... no lo no voy a cerrar por si acaso vale Ahí. ahí está y ahora me he cuánto está porque no he podido verlo bien estará unos 200 en principio debería estar 210 bueno asumible entonces a ver joder que lento va el gráfico ahora Poner aquí esto en la zona de los 70 y. Fue que ponerme voy a tener que ponerme por encima de la superorden esa porque es que hay 58.000 contratos, tío, ahí que no sé yo si se van a absorber todavía. Vale, a ver, pues lo que hace va a ser cerrar los gráficos momento del oro porque así, así esto se me espabila un poquito y me va a funcionar un poco mejor. Y voy a cerrar incluso el de 5 minutos y el de abajo de Ximoku a ver si me funciona bien venga va a ver si quiere hacer esto a ver si quiere arreglar 50 falta todavía un rato para las noticias de las noticias ya ha cerrado. La, la sí, hombre, espero, espero que sí. Estoy haciendo otro gráfico de petróleo aquí, porque este parece estar medio colgado. A ver. Vale, voy a cambiar aquí esta pantalla que he puesto el, el gráfico de petróleo ahí y cierra esta porque aquí está colgando. Así se ve ahí. Vale. Se ve, ¿no? Sí. Se ve bien, se ve apareció que va Aparece un poco mejor. 200 tenemos algún nivel de Fibo que no nos tenga que tocar vale estamos aquí, apuramos el 50 vale, dos aquí, justo 50, y ya como tengo aquí el stop, mientras no sean más de 250 por ahí 260 Fue un poco mucho para mi gusto para esta operación, pero bueno vamos a ver si nos respeta aquí las dos medidas móviles, antes de irse para abajo Aquí quiero ponerme justo encima de este máximo de aquí y del 50% de, de fibo de corrección. Vamos a ver si la respeta y si quiere ir para abajo. En nada de momento parece que se puede meter en la zona hacia abajo, así que de momento me lo espero. Joder, no es la que la siguiente vela se podía plantear un corto, eh. A ver. De momento me espero. espera a a ver qué hace porque me está tentando el corto, pero prefiero esperar muy poquito a ver. Nada que, es que está aquí, vemos que el precio está volviendo de la zona, me intenta hacer una subida, pero no puede. La ha he hecho muy poquito, voy a esperar a ver si el precio realmente intenta subir y me demuestra que no hay demanda y quizá me plantee una entrada corta. De momento me espero. Vamos a ir viendo el petróleo. Sigue habiendo 57.700 contratos en este nivel de la línea verde. Me pongo un poquito por encima por si acaso. Vale, y el petróleo, el Nasdaq sí que ha tirado para abajo, no podía entrar, pero bueno, vamos a ver qué, qué hace. Bastante volumen, este volumen hay menos. Lástima el Nasdaq, pero bueno, no nos ha dejado entrar todavía. Vamos a ver esta corrección hasta donde llega y así podemos eh, subirnos al carro posteriormente. Yo la próxima vela se sale en 5 minutos roja, cierro, eh. Estabas largo, ¿no? Sí. En el Nasdaq, vale. Ahora está el soporte, estoy esperando a ver si cómo cierra esta vela. A ver si quiere agarrar un poco. El petróleo de momento sigue ahí que no tira. A ver si que no rompa. Vale, pues voy a plantearme según cómo cierra la vela. No, se va a cerrarme abajo, pues me espero. De momento nada. Cin cinco minutos para cambio de vela horaria, eh, que también será fuerte. A ver si. Sí. Esta era de 5 minutos, si quiere seguir. Para abajo. Oh, qué pena, la operación de nuestra hubiera sido bien buena. Aquí es donde está planteándome la entrada, pero la subida ha sido muy pequeñita, no quería entrar por si acaso y mirad qué caída más buena ha hecho aquí. Qué caída además que seguramente hubiera llegado al target. Llaves, joder, 800 dólares de caída. Bueno, no los hemos cogido todos ni de coña, ya lo sabemos, pero. Vamos a ver el petróleo que no acaba de ponerse. Venga, ahora. Vamos a ver, va. Venga, a si arrea. Un poquito de ahí. A ver qué nos da aquí. Zona de soporte, vamos a seguir viéndolo. Ah, dice Paco que, perdón, no había leído, eh, que un fuet es un fuet, que no es un chorizo, es verdad, no tiene nada que ver, la verdad, pero bueno, yo soy más de fuet, ya te lo digo. vale A ver, este soporte, esto, vamos a ver si aquí se quiere parar, 8 segundos... apreta para arriba bastante el petróleo uh, se va a ir a stop pues nada lástima vale parece que ahora vale, salta el stop y para que esté fuera de esa haga poner orden en el nasdaq que parece que está aguantando el soporte aquí lo tengo Estamos en zona de soporte. En 5 minutos se ve la zona de soporte con rechazo. A ver si ahora quiere tirar para arriba. Que se me ejecute. Vemos que tengo poco margen ahora por eh, el máximo diario, porque esa operación claro. ha sido 200, 260. 260 dicho, ¿no? sí, tengo 100 dólares ahora de margen. Antes de que llegara al máximo. Vamos a ver si esta operación sale bien. Pues perfecto. Y si no, pues nada. Otra será. Eh, a ver. Esto hay que hacer. Order Acabo de entrar. Ahí está. Vamos, así si tiras. Vamos. Así si que venir a zona. Esto se me va a cerrar automáticamente y ya verás en breve si se va para abajo. Si sí, ahora que llegues a 100, 110 ya está, ¿no? Sí, lo que tarde el rimi en, en despertarse. Pero lo que podría hacer es cerrar en positivo si puedo para recuperar Ay, es que, parte ah. y así luego tengo margen para una operación en condiciones. A ver qué tal va. Order sí. Anda, coño. Ya está. Se me ha cerrado. Se ha llegado al si máximo. Además ha ido con retraso porque eh, 145 no, no, no ha saltado cuando tenía que saltar Ha sido 405 total Pues mierda para mí Va con retrasillo el Rimi que por eso Pero bueno que yo lo tengo puesto el límite en 350 se dilata hasta hasta los 400 Pero no me llega a 700 dólares o algo así, ¿sabes? Pues nada, una pena Más ahora porque el petróleo parece que vuelve a caer Pero bueno y aquí yo he llegado ya a mi límite Y no puedo seguir operando Que eso es lo importante Al menos, piedras o ganes Es eh, operar con cabeza Pues vaya, qué pena Yo creo que me estoy desacostumbrando De operar el, el petróleo ¿eh? Porque la gente al petróleo y me da una leche Así que nada, bueno Al menos hemos sacado 150 de la operación del oro De la otra eh, Esta del Nasdaq Pues definitivamente se va para abajo O sea que no pasa nada y la del petróleo es la que ahora se me estaba poniendo en positivo. Así que nada. Bueno, cerramos hoy con 250 dólares de pérdida en total. 450 menos los 150. 255 dólares en negativo. ¿Por la suma de los dos, ¿qué quieres decir? Sí. Si no, en, en ninja son 405, que el Rhythmic ha saltado con retraso. Y ahora ya pues no ha. No era... Porque hasta estaría tentado de decir, venga, pues voy a poco más porque veo el mercado así un poco mejor hoy, pero no ni de coña. No, porque si me sale mal, ya me sobrepaso que te cagas. Sí. Así que por hoy lo voy a dejar. Y ya no voy a hacer eh, streaming hasta mañana. No voy a hacer nada más esta tarde porque tampoco puedo, así que nada. Ah, no, está claro. Así que nada, pues vaya vuelta de mierda a la apertura americana, ¿no? Que he tenido. La verdad es que sí. Joder. Lo que tengo que hacer, tío, es que, mira que me lo apunté aquí el otro día en. Y además lo he visto ahora, Cabo la leche. cuando tengo el primer stock, que tengo poco margen, el segundo tendría que hacerlo con micros, tío. Porque tengo más margen, ¿sabes? Tengo más margen para poder operar sin que se me cierre la operación. Aunque luego sí, la operación es buena, pues tampoco joder, al me llega. La leche, el petróleo este que rabia me da. Que me ha sacado aquí para irse ahora a la primera zona que teníamos marcada. Pues nada. Pues nada, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? ¿O qué? Hoy streaming rapidito. Pum, pum. Dos hostias recibidas y para casa. Y venga, sí, sí, te ponen tu sitio. ¿eh? Eh, sí, está bien porque aquí está el resultado de hoy. Está bien porque así, como lleva tantos días seguidos, creo que fueron 12 días seguidos, en eh, positivo. Este va bien para poner los pies en el suelo, que en plan, vale, muy bien. Muy chaval, pero eh, que esto también para la parte del mercado. Así que hoy no las hemos llevado. Pues nada, aquí está el resultado. Voy a ponerlo aquí. Este de aquí. Ahí está. ¿Dónde estás? Ahí está. Pues nada, aquí así se ve el resultado de los 405 más los 150,60 150 de la operación del oro. Y nada, pues aquí lo vamos a dejar. Xavi, pues nada, gracias por este operando con. <laughs> ha sido ¿Cuándo rápido y desaliñado. ¿Sabes ¿Cuánto vas a tener el próximo operando con o todavía no sabes sí, nada? Intentaré que sea la semana que viene porque la semana que viene vuelvo... Eh, voy a España. No sé si te lo he dicho vale. eso. Sí, ¿no? Sí. Vale. Pues la semana que viene, en principio, voy a España. Y aprovechando que estoy de vacaciones, no trabajo, pues quiero hacer streamings. Y los haré a mediodía y si les va bien a esta gente, pues iré haciendo streamings a mediodía. Eh, y si no los pongo en directo pues lo que haré es que haré el stream a mediodía si va bien y puedo, pues haré quizá, no sé, pues ahí, si usted va a decir necesito descortar un poquito, que también va a venir bien así que bueno, cuando lo sepa pues aviso y ya está ¿vale? perfecto, pues nada yo cuando estés de esto me, me pongo aquí como en el chat como persona normal y ya está, ¿sabes? Eso? ah, bueno, no, pero tú sabes que eres bienvenido, lo que pasa es que Dos personas a la vez en, en Skype, creo que esto va va a cojear. No, no, por eso que no tranquilo Bueno, me veo que ahí. el soporte donde he entrado se lo ha pasado por el forro NASDAQ, se ha ido ya a buscar la parte de abajo. ¿eh? Así que me ha engañado, pero bien. Y el petróleo es una pena porque el petróleo, joder, eh, ya iba bastante bien ahora. En fin, es lo que hay. Eso, eso también pasa a veces. Pues no, dos familia, pues nos vemos mañana en el próximo streaming a la hora esta chunga de por las tardes y noches. Así que nada, muchas gracias a todos por haber estado aquí en el streaming, por acompañarnos, que tengáis muy buena sesión de tarde. Gracias Xavi y nos vemos en el próximo streaming. Hasta luego, chao, chao.